psiquiatra lo pidió Iván Mugassi, bueno, y muchas gracias. Su pedido acá fue una orden y como orden se lo complací. Me estaba cantando a mi manera. Qué buena elección. Cuando vino Palito Ortega, una de las cosas más interesantes que tuvimos para charlar con él fue su aventura para traer a Sinatra. Dios mío, pobre. Pobre, pero después, digamos, se lo pagó afectivamente y económicamente con creces, porque contó que cuando volvió a Estados Unidos le dio un aval importantísimo para que él pudiera luego recomponerse económicamente y terminar en una muy buena posición en Estados Unidos al abrirle todas las puertas de los bancos y de los medios norteamericanos. Así que, bueno, yo te veo muy joven a vos, o sea, para tener estos recuerdos. Era muy chico, la verdad es que era una cosa, era muy chico en aquel entonces, yo tengo 46 años, pero siempre me quería mucho con la radio, porque yo trabajaba mucho en el campo con mis padres, así que la radio era mi compañía, entonces ¿campo dónde? Acá a 23 kilómetros, en el paraje La Hormiga, cerca del boliche de Landa. Mira, bueno, así, como abogado jovencísimo te recibiste. Sí, sí, me recibí, tenía recién cumplido 22, y bueno, y volví al pago, y después tuve la oportunidad también, fui un hombre afortunado que se me abrieron muchas puertas impensadas, me permitieron conocer otros lugares y también profundizar el ejercicio. Yo siempre pensé a la abogacía con un perfil más académico y terminé viendo que por allí la academia es un tema interesante, pero no permite cambiar el mundo. O cambiar el mundo, o cambiar la pequeña realidad que uno lo rodea. Así que fui más. Estás queriendo cambiar de alguna forma la realidad que nos rodea a través de estos proyectos de adopciones en los que están trabajando. Claro, por allí, reitero, uno de la academia piensa que puede cambiar con grandes ideas muchas cosas, y me parece que por allí, desde estos puestos de trabajo y de relativo poder que uno ha accedido quizá un poco por casualidad, pueden ir cambiando pequeñas realidades, pero que para la gente son temas muy importantes. El tema de adopción, cuando uno, al que yo conocí trabajando como abogado aquí en la municipalidad, porque la municipalidad tiene a su cargo la atención de todos los chicos en situación de desamparo, antes estaban en el tribunal de menores y ahora están a cargo de la municipalidad. Entonces, ver esa realidad de, por un lado, tantos chicos en situación de riesgo y de sufrimiento, y por otro lado, la gran cantidad de padres que quieren ser padres por vía de la adopción, y no poder encontrar una solución rápida para que estos chicos tengan esa familia que merecen, y estos padres que tienen tanto amor para dar, que no puedan volcárselo a estos chicos, fue un tema que me preocupó siempre y que, bueno, fue una suerte de bendición poder estar en la Cámara y que aún en este año electoral pudiéramos llegar a un acuerdo entre todos los bloques para que sea, digamos, uno de los grandes proyectos del año. De hecho, hemos presentado y estuvimos trabajando desde fin del año pasado, y hemos presentado dos proyectos de ley, uno para precisamente agilizar el sistema que tienen las municipalidades para poder tratar con estos chicos en situación de riesgo, y otra para tratar de agilizar el proceso de adopción, el proceso judicial, para que tanto padres adoptivos como chicos en situación de riesgo se encuentren lo más rápido posible y solucionen esta necesidad de afecto que tienen los dos. Muy interesante. Por aquí hay alguna pregunta que tiene que ver con la regionalización. En la página del grupo Atardecer dicen, ¿cómo se va a elegir el delegado de la zona? ¿Quién lo va a elegir? Bueno, tenemos que tener presente que lo que se regionaliza es el gobierno provincial. En otros países lo que ha pasado es que, de ser un funcionario de la provincia que elige de la provincia o de quien descentraliza, en este caso el gobernador, de ser un funcionario que lo elija el gobernador, porque como decimos es un funcionario provincial, pasó luego de una evolución y de ver que este sistema funcionaba a ser alguien electivo. En nuestra provincia y con nuestra constitución actual, el sistema para elegirlo es que lo elija el gobernador. La idea que tenemos de nuestro grupo de trabajo, que está respaldado por el gobernador, es que sea, digamos, alguien con formación profesional, empezar a armar una escuela de lo que los ingleses llaman el public service, digamos, gente que profesionalmente decida integrarse a la administración y que tenga esa capacidad como para poder resolver todas estas cuestiones de mucha responsabilidad. Como decíamos, se piensa darle
la lapicera y la billetera con el 40% del presupuesto de la provincia que sean ejecutados directamente a la región. Así que estamos pensando en un funcionario con perfil profesional y que sea producto de un concurso público. Así que esa es la idea que tenemos inicialmente de este administrador regional. Además, me gustaría preguntarse entonces el impacto económico que daría en nuestra región, sería más positivo. Tiene dos cuestiones fundamentales. Primero, el destrabar la burocracia, que la gente que quiera abrir un negocio o resolver su situación hasta de una jubilación que tarda tanto tiempo tengo pedidos semanales que me llevo no menos de 5 o 6 pedidos por semana de activación de trámites que tienen 2 años de atraso en temas jubilatorios. Que es también una de mis funciones como diputado, tratar de solucionar problemas concretos. Tenemos los temas burocráticos de la gente y burocráticos de las empresas. Entonces, esto se va a ver como una suerte de liberalización de las fuerzas productivas de la región. Y también, como el presupuesto va a ser formulado desde aquí, muchas empresas van a poder tener acceso a subsidios o a tarifas preferenciales o a desgravaciones impositivas de una forma mucho más directa y no con el sistema que tiene ahora, en donde es un funcionario platense que no conoce la realidad de nuestra región, que es el que toma esta decisión. Aquí tenemos otra pregunta de gente que se debe estar por recibir. Dicen, ¿nuestros títulos van a poder ser validados en esta zona o vamos a tener que ir a La Plata firmándolos? Los que validan los títulos son las universidades nacionales. Nosotros tenemos una gran... y lo hemos visto en esta jornada, tenemos un gran impulso que está dando la Universidad Provincial del Sudoeste a esta cuestión de ver la región como una entidad económica y una entidad administrativa. Han lanzado una tecnicatura en administración municipal, una licenciatura en economías regionales, que creo que tiene el foco preciso de lo que estamos nosotros buscando, esta formación en ver al mundo desde la región y no desde el centro de La Plata o de Buenos Aires. Porque me dio la otra consulta que me hicieron por Facebook, me hicieron la semana pasada, del ejército, los cargos que piden, dice los cargos cuando quieren que los promuevan, si eso también va a depender acá o no, va a seguir. Porque eso es gobierno nacional. La verdad que este tema es un asunto del gobierno nacional. Pero sí, todas las restantes fuerzas, las fuerzas policiales, por ejemplo, también la idea es tratar de integrar a todas las regiones. ¿Qué quiero decir con la región? La policía tiene una división particular de la región. La Catastro también, en el área de salud, nuestro distrito también tiene una división, pero resulta que ninguna de las fronteras coincide. Hay más de 21 divisiones territoriales diferentes de la provincia. Entonces nosotros creemos que esto nos va a servir también para ahorrar dinero. Es decir, al tener tan desperdigados a los funcionarios provinciales y con distintas circunscripciones territoriales, perdemos esfuerzo, y nosotros lo podemos nuclear, uniformar esta región, hacer que todas las regiones sean para todo lo mismo, y también centralizar esfuerzo y poder ejecutar el presupuesto de aquí, creo que el avance va a ser monumental. Esta provincia fue pensada hace 150 años, creo que es momento de repensarla. Hay una anécdota de por qué Scioli empieza a darse cuenta de estos temas, porque a mí lo que me llama la atención es que él se dé cuenta de estos problemas, porque, bueno, por ahí uno no se da cuenta, que un gobernador está en la cúspide de una administración de 15 millones de personas. Entonces yo una vez le dije, ¿cómo te diste cuenta de este problema, digamos? Porque la verdad vos no ves ningún expediente de jubilaciones o de nombramiento de enfermeras. Y me dijo que, yo viajo, recorro entre 3 o 4 pueblos por día cuando voy. Y las peticiones que me deja la gente, cosa que uno ve que se le acercan a dejarle papelitos o sobres que se la dan a él o a sus colaboradores, no son grandes cuestiones políticas, no son pedidos extraordinarios, son numeritos de expedientes. Entonces, él se dio cuenta que lo que vos bien decías, 15 millones de personas en 5 manzanas, es un cuello de botella imposible de superar. Entonces, bueno, si vemos estas cuestiones al interior y que estos papelitos no me lo tengan que dar a mí, que puedan ver a una persona de carne y hueso, que le firme el expediente y que le puedan, porque obviamente los atrasos siempre van a existir, pero es muy diferente que uno lo tenga que ir a hacer reclamo a 700 kilómetros que a 100 kilómetros o en la esquina de su casa. Por aquí hay otra pregunta, dice, ¿Bahía Blanca va a ser la sede central de esa región o puede darse el caso que sea otro de los pueblos o las ciudades vecinas? Bueno, lo interesante de este foro es que empieza la discusión.
La ley marco que está en la legislatura establece un plazo de 120 días en donde se van a hacer reuniones formales en cada uno de los distritos para discutir efectivamente, primero, cuáles son los límites, segundo, cuál va a ser la capital de cada una de estas regiones. Pareciera ser que todo indicaría que para la mayor comodidad de toda la región, Bahía Blanca debiera ser la región, porque es donde confluyen los caminos y donde confluye la gente cada vez que tiene que ir a hacer algo. Es muy común que venga Bahía Blanca. Ahora, es una cuestión abierta a ver si todo va a estar en Bahía, porque aparte el otro tema es el tema económico, como decíamos. Las regionales, de la policía, de la región sanitaria, de Cacazo, ya están aquí. Entonces, la idea también que esto no sea un dispendio de plata enorme para la provincia, sino aprovechar los recursos que hoy está en Bahía, como decíamos, dándole plata, dándole la billetera y dándole la lapicera, es decir, la posibilidad de... El ahorro del viaje, el funcionario más... Es descomunal, la verdad que es descomunal. Bueno, Iván, te agradecemos muchísimo la presencia, toma un café, la cena, de aquí no vas, como estamos en Radio Malico, estamos muy cerca, ¿viste? Y nos mandaron a la señorita, quien le manda el café, a darnos un poco de café para compartir. Muchas gracias. Bueno, gracias a la gente de Pizza Z y a los hermanos de Bastetti, a Horacio y Edgardo, por supuesto, Levantesi, quienes están apuntalando toda esta salida al aire de Radio Malico, en la 102.3. Iván Budazzi con nosotros, diputado provincial. No vamos a terminar aquí el diálogo, sino que vamos a convocarte en unas próximas elecciones para que vengas a comentarnos cómo va avanzando todo este tema, que es importante. Sí, creo que estando la decisión, para nosotros, por allí la gente le parece que bueno, que el gobernador viene porque viene. Para nosotros, los que estamos trabajando en el tema y que estamos en la letra chica y empujando el lápiz tratando de pensar esto, nosotros estamos haciendo todo un grupo de leyes de lo que llamamos la arquitectura del sistema, pero después hay que meterle mucho contenido y eso lo van a dar las propias regiones en este proceso de consulta. Pero el hecho de que venga el gobernador a respaldar este trabajo hace que uno piense que esta reforma, que es tan importante, no es que uno está escribiendo para escribir, que tiene la posibilidad de concretarse. Entonces, creo que esto va a dar para charlar mucho, así como también estos temas de la adopción que preocupa a tanta gente y que tanto dolor nos causa a todos, a los que vemos eso. Entonces yo creo que este es el comienzo del diálogo, y le quería felicitar también por esa incorporación tecnológica de la televisión por radio, que es un tema muy interesante para seguir explorando. Para mejorarlo, además, estamos haciendo las pruebas nosotros, ¿eh? Sí, bueno. Vamos a ver cómo lo mejoramos para la próxima edición cuando esté por aquí. Bueno, de verdad, muchas gracias por la invitación y por permitirme charlar estos temas. Un gustazo, en verdad, y bueno, esperamos tu presencia en la próxima edición. Muchas gracias. El diputado provincial Iván Budazzi con nosotros, conversando de la regionalización de la provincia y ese tema tan interesante que está estudiando, cuál es la adopción en la provincia de Buenos Aires. Vamos a un poquito de música, Melissa, puede ser. Dale por allí. Bueno, y así llegamos al final de este primer encuentro a través de la radio 102.3 en Radio Paligüe, en simultáneo con la página Atardecer Online, On Justin TV, que para vos es muy simple, Vanessa, pero para mí... Sí, es un canal de Justin TV, que son varios medios, que a través de Instagram. Claro, alguien dice, no, decides que está en Justin TV, yo le digo, sí, que es Justin TV, y sabes que está en la cosa de rol, que está todo bien, la gente sabe. Justin, con J. ¿Te escribes Justin? ¿Vos tampoco lo sabías? Lo vi en... a ver, vamos a decirlo, el C5N, por ahí cuando no tengo televisión y viajo tanto, entonces lo he visto que se puede mirar por esa área, pero yo no sabía si era otro con O, pero para los que hablan inglés es Justin TV. Justin TV, dice que busca Justin TV y así aparece Atardecer Online. Nosotros ahora vamos a iniciar en todos los Facebook, en todos lados, y ahí mismo va a quedar el programa grabado, o sea que van a poder verlo grabado también. Muy interesante. Tenemos un mensaje para vos.
A ver qué dice que, bueno, de una de las creyentes que te escribió el otro día, de que no te preocupes por la fabricación, ¿no? ¿Me sale? Bueno, gracias. Que estabas asustado, pero que no bueno, está porque los antiguos, sí, mira, sí. Son para ver de cerca, pero bueno, yo los uso como si fueran permanentes. Bueno, hay algo por acá que les quiero contar. Hoy es 2 de septiembre y ayer en Canadá tuve el placer, no estuve en White Rock, pero tuve el placer de participar de la inauguración de la Vernissage, que es un mural itinerante, que yo tengo una parte bastante importante allí dentro, que va a llegar a Bahía Blanca dentro de 2 años. Un mural que armamos entre un grupo importante de artistas visuales de distintas partes del mundo. Comenzó ayer en White Rock, Canadá, hay una pintura, dos pinturas mías en ese mural itinerante, que forman un mural general, que es una espiral que habla de la evolución, que se armó justamente con una amiga canadiense, Alicia Pala, una artista visual que está empezando la red carpet de el White Rock Museum and Archives de White Rock, allí en el West Surrey, cerca de Vancouver. Bueno, esto va a tener lugar hasta fin de septiembre, hasta fin de octubre, fin de octubre, y van a poder disfrutar de ese mural que se llama Fiber Fusion. Si ustedes quieren ver algo de eso, bueno, en internet, en alguna de las páginas, busquen Fiber Fusion, que es las fibras que nos unen, esa cosa que comenzó como una fibra óptica a través de Skype, en un diálogo que tenía, en este caso yo, con Alicia Pallar, empezamos a charlar qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y ahora vamos a este mural donde hay una participación importantísima de aproximadamente 42 artistas de distintas partes del mundo. El mural va itinerando, de Canadá va a pasar a Estados Unidos, de Estados Unidos a México, de México a Venezuela, de Venezuela a Perú, de Perú a Brasil, de Brasil a Uruguay, de Uruguay a Argentina, de Capital Federal a Bahía Blanca. Le voy a pedir con el diputado provincial que consiga un buen lugar para exponer, aunque no soy de pedir cosas así, no tiene nada que ver con su tema, pero en fin, me está escuchando muy atentamente y digo, bueno, hay que buscar un lugar importante en Bahía Blanca, grande, en el que se pueda montar o instalar un mural de casi 3 metros por 5. Bueno, tenés que colgar el link, la página, así lo vemos. Eso, ya te lo vamos a poner por allí, Iván. Por cierto, hablando de tanta informática y todo, Alicia nos está viendo. Nos está viendo también otros amigos que participan del mural, por caso, a ver, por aquí, Francisco Javier, que es otro de los participantes, Rubén Torres Torrego también está por aquí en línea. Bueno, hay varios artistas visuales de distintos lugares del mundo que nos están viendo a través de la página Atardecer Online con Justin TV. Nos vamos. Gracias por estar, diputado Udasi, gracias por participar en el cierre. Un gustazo, el café estuvo bueno, lo compartimos con ganas. Vanessa Alaguibe, gracias por estar en este primer programa. Melissa Saint-Germain, gracias por hacer de la música posible aquí en esta emisión. Y Juan Pablo, gracias por la cámara. Por supuesto que estuvimos todos, estuvo el contador Javier Oloñez, nos acompañó también la doctora Miriam Larrea, que habló de violencia de género. Fue otra producción de Daniel Reales, Servicios Publicitarios. Yo, Aníbal Casaro, digo chau chau, hasta la próxima. Que lo pasen lindo, si les gustó, los espero en la 102.3 o en esta página web. Chau.